frente a Mariano Casanova con 9-3-3 para un total de 12 peleas. Está combatiendo Casanova con pantalón amarillo, vivos azules. Y aquí está este hombre que es nativo de Vicente López y que realmente está en franco ascenso, con Carlos Tello aquí en su esquina, también el glorioso Tito Gómez. Vemos allí la fecha de nacimiento de carrera, 22 de julio de 1980. Su debut el 4 de mayo del 2001 y en su última pelea, 15 de junio, victoria por puntos en la FAB frente a Daniel Clark. Y Carlos Roldán, el veterano referí, como tercer hombre en el ring. Sanable también, 3 y 4 rounds, todo estaba para que Carrera obtuviera un triunfo contundente y a eso salió justamente profesional también en la escudería. Están demostrando lo mucho que aprendieron. Yo quiero marcar, como así como a veces mencionamos los hitos en algún deporte, en la formación de los jugadores de fútbol, uno siempre va a recordar a Ernesto Guccini y a Jorge Grifa, ¿no? Dos referentes del fútbol en todo el siglo. Bueno, hay que decir que Sardelio Fuentes es al boxeo amateur argentino de alguna forma una bisagra. Porque en alguna época el boxeo amateur argentino fue muy importante. De hecho, hemos tenido campeones olímpicos, el propio Pascual Pérez, ¿eh? Que de alguna forma guarda una cierta similitud con Omar Narváez. Una página realmente gloriosa de esa época. Después, el boxeo argentino entró como en un cono de sombra y la llegada de Sardelio Fuentes y el trabajo que hizo después, continuado por otros maestros, empieza a dar sus frutos. No es casualidad, Marcelo, que Omar Rufino Narváez hubiera recibido el llamado de Fuentes justamente en el momento que estaba realizando la conferencia de prensa el sábado pasado en el Luna. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de la Federación Argentina de Box en los últimos tiempos haber contratado a este gran entrenador cubano, que ahora es el entrenador principal del seleccionado antillano, reemplazando al glorioso Alcides Segarra. Con un sueldo de $5.000 mensuales, la federación lo tuvo varios años a Sardelio Fuentes como entrenador jefe del equipo nacional. Ayudado por Domínguez, por Alejandro Domínguez, varios muchachos. También el propio Tello, Morales, ¿no? Es decir, han tenido participación, pero de alguna forma está claro que Fuentes ha sido, yo creo que el hombre que posibilita no sé si resurgimiento del boxeo amateur, porque yo lo tomo el boxeo amateur como algo esencialmente formativo. No importa tanto las medallas son la consecuencia de un buen trabajo, y lo que importa es la formación de los boxeadores. ¿Quiénes son los dos campeones mundiales que tiene la Argentina hoy en día? Julio Pablo Chacón y Omar Andrés Narváez. ¿Surgidos de dónde, justamente? Sí, y dueños de medallas en distintas competencias internacionales. Narváez en Panamericanos, en Mundiales. Chacón logró la presea de bronce en Atlanta 1996. Yo creo que gran parte de la fortaleza mental exhibida por Narváez, mucho más allá que la boxística, tiene que ver con su pasado amateur de 102 peleas y en representación de Argentina en tantas competencias. Y acordate, Marcelo, lo que dijo en cuanto terminó la pelea: esta es una victoria del boxeo amateur. Sí, esto a punto de comenzar. Ya era la pelea previa al semifondo que iban a protagonizar Diego Jiménez y César Leiva en el Luna Park la semana pasada. Homenaje a una pasión, 70 años de Luna, homenaje a Tito Lecture y un título mundial además con Narváez Rivas. Enseguida, a continuación, tendremos a Rocky Jiménez y luego sí la reiteración del combate entero que consagró a Omar Andrés Narváez como campeón mundial mosca de la OMB. No pintaba fácil la cosa para Carrera, según se vio en el primer asalto, pero allí, esa izquierda en gancho, que creo yo es uno de los knockouts más impresionantes, no solo del 2002, no solo de los últimos tiempos, sino como pocos hemos visto en los últimos años aquí en Combat Space. El knockout de Carrera a Néstor Casanova, impresionante, con esa izquierda en gancho que además le voló el protector bucal. Vamos a ver en la reiteración, en toda su dimensión, esta definición contundente que fue fantástica.
Sí, yo confieso que en aquella noche me asusté, con sinceridad, cuando lo vi allí a Casanova tendido. Teníamos muy cerca, muy fresco el recuerdo de lo que pasó con el rockero Alcázar, y de alguna manera, después de tanto esfuerzo para traer nuevamente el boxeo al Luna, dijimos, no, lo peor que puede pasar es que alguno de los muchachos tenga algún inconveniente que está dentro de las reglas del juego de lo que es el boxeo. Esto lo tenemos claro, y vemos en la reiteración el protector bucal que vuela, los brazos abiertos como una crucifixión para este Néstor Fabián Casanova, que afortunadamente se recuperó bien. Ganador Mariano Carrera, cuyo segundo nombre responde a la idolatría, porque el homenaje, me parece que en el homenaje también se dejaron atrás nombres como los de José María Gatica o Justo Suárez, dos de los ídolos más grandes que estuvo la historia.